Hola cats, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Espero que se encuentren muy bien. Esta vez traigo un video más de Equal 10, que ahora está en su ronda de diciembre. Esta ronda empezó el 10 y termina el 5 de enero, así que tienen mucho tiempo aún para poder visitarlo con sus amigos, con su pareja, con quienes ustedes quieran. Ya saben que pueden encontrar muchísimas cosas tanto para hombres como para mujeres, al igual que también para decoración. Y bueno, esta ronda hay muchas cosas navideñas, pero bueno, también hay de todos los estilos. Y ahorita yo les voy a mostrar cuáles fueron mis ítems favoritos de los que los creadores nos comparten. Y bueno, aquí mismo les iré poniendo los nombres y también los precios para que ustedes sepan y si a alguno les interesa, pues puedan saber y puedan ir a checarlo en el evento. Y el primer producto es este enterizo, que en realidad es como una pijama y es de la tienda Gold. La verdad que me gustó mucho, vienen varios diseños, pero este me gustó porque se ve bien navideño, así en color rojo y con los copos de nieve. Aquí se los muestro y la verdad que está muy muy bonito, fue uno de mis favoritos, la verdad. Y el cabello que llevo puesto es de la tienda Miwas, que igual tienen unos cabellos muy lindos. Normalmente ellos hacen ropa, pero a veces sacan también cabellos y la verdad que están muy muy bonitos. A mí me gustan mucho la textura que tiene y también pues que viene en Fat Pack, así que trae muchísimos colores y también trae diferentes estilos, así que lo puedes acomodar al frente o hacia atrás. Y una de las cosas que más me gustó de esta ronda son estos patines de hielo que son de la tienda Spoilet. En realidad sacó dos versiones, que es esta, que son patines para patinar sobre hielo, pero también sacó unos patines de rueditas que igual se los estaré mostrando. Pero vean, está muy bonito y trae para que le puedas cambiar de color a todo. Y además viene con su propio AO. Viene con sus propias animaciones, como ustedes ya pudieron ver aquí que estoy aquí solo parada. Estas animaciones vienen con los patines y por supuesto también trae la animación de patinar que ahorita se las voy a enseñar. Y miren, justo aquí vine a un lugar donde hay una pista de hielo para que se viera bien y pudieran ustedes ver las animaciones. Está muy bonito, igual cuando gira. Bueno, trae muchas y se ve súper lindo, la verdad, de verdad que me encantaron, sobre todo que viene con sus propias animaciones, están muy, muy bonitos. Ahora les quiero mostrar este conjunto que es de la tienda Kiwi, viene con los pantalones, el top y el suéter o la chaqueta. Y también está muy muy bonito, igual así muy de invierno y a la vez un poco deportivo. De hecho, también en el stand van a poder encontrar unos tenis que vienen con este conjunto también. Aquí yo se los estoy mostrando con los patines de Spoilet, que son los de ruedita. Ahora se los muestro más de cerca. Y bueno, hablando del conjunto de la tienda Kiwi, la verdad que igual está muy muy bonito. Me encantan los detalles que tiene el pantalón, las líneas a los lados, el cordón. Bueno, la verdad está muy bonito y también puedes hacer muchísimas combinaciones con todos los colores. Y el cabello que llevo puesto es de la tienda Navian Cooper, que igual está muy bonito, me gustó, es así corto. Y bueno, con este peinado que trae, la verdad se ve muy lindo. Y bueno, también este lo pueden encontrar en Fat Pack para que puedan elegir el color que más les guste, el color que vaya con su avatar. Y aquí tenemos los patines de rueditas de la tienda Spoilet. Como pueden ver, son iguales, es el mismo diseño que los de hielo, pero pues este es con rueditas y las animaciones son las mismas, también vienen con su AO y vienen con colores con glitter y otros que son así lisos. Y también están muy muy bonitos. Y aquí les muestro las animaciones para que vean que son las mismas que vimos con los otros patines. Me gusta mucho cómo gira.
Y bueno, están muy muy bonitos, me encantaron la verdad. Ahora les muestro este vestidito que es de la tienda Una. Como pueden ver, viene así con mangas largas que incluso le tienes que esconder las manos. Está muy bonito igual. Y como pueden ver, pues es como un doble vestido, no sé, trae como una camisa abajo. Y arriba el vestidito así como de algodón, no sé, se ve muy bonito la verdad. Y bueno, pues aquí está este conjunto y también lo pueden encontrar en diferentes colores. Y vean, está muy bonito, súper bien detallado. Todas las arrugas que tienen hacen que se vea muy, muy real. Y la pose que tengo ahora es de la tienda Sweet Art, que esta vez tiene unas poses tanto estáticas como las que son así con animación de respiración. Esta que yo tengo es así con respiración. No sé si alcanzan a notar, creo que sí lo ven. Se puede ver cómo el avatar se mueve como si estuviera respirando. La verdad que están muy bonitas estas poses que vienen con esa animación. Y esta es otra de las poses, igual parte de este set de Sweet Art. Y como pueden ver, algunas también traen animaciones en las manos. Aquí pueden ver en la mano derecha que mueve un poco la mano. Y también viene con la animación de respirar. Y aquí tenemos otro vestido que viene como con una chaqueta. Este es un conjunto así completo. Así vienen las tres prendas juntas, vienen pegadas. Y también le tienes que esconder los brazos y las manos porque ya vienen como con una pose. Como pueden ver, es como si tuviera las manos en los bolsillos. Y este es de la tienda Belle Époque, que también lo pueden encontrar en diferentes colores. Y miren, también está muy lindo, aunque como les menciono, es un conjunto que viene así completo, no lo puedes poner con prendas aparte. Y bueno, pues también está muy lindo, la verdad que igual me gustó mucho. Y el siguiente conjunto es de la tienda Palette. Como pueden ver, es igual un vestidito, pero este lo puedes combinar con el suéter o top que ven ustedes aquí. En el stand lo van a encontrar que se venden por separado, entonces pueden hacer diferentes combinaciones ya que vienen en diferentes colores y texturas. La verdad que igual está súper bonito. Ya sé que yo digo que todo está bonito, pero es que es la verdad. Y esta tacita que ven que llevo en la mano y que viene así con la pose es parte de un set de la tienda Sweet Art. Es otro set que también tiene para esta ronda de Equal 10 y la verdad igual está muy lindo y trae para cambiarle los colores y las texturas a la taza y a todo. Y también vienen con diferentes poses. Y aquí les enseño otra pose con esta tacita que es del set navideño de la tienda Sweet Art. Y no se los había enfocado más de cerca para que lo vieran, pero miren, aquí pueden ver bien detallados los malvaviscos. Y la verdad que se ven muy reales, muy lindos. Y el conjunto que ahora llevo es de la tienda Yasum. Este es un set de top, falda, los shorts que vienen abajo, las botas. Bueno, en el stand van a poder ver todas las prendas por separado, ya que se venden por separado. Y la verdad, ya así en conjunto se ven muy, muy padres. En este color amarillo me gustó mucho cómo quedó. No suelo mucho usar estos colores, pero la verdad que están muy bonitos. Y también está súper bien texturizado. Todos los detalles que trae, de las correas, los metales, todo súper bien hecho, de excelente calidad, la verdad. Muy, muy lindo igual este conjunto. Y este es otro conjunto que me encantó, que es de la tienda Ivy. Como pueden ver, vienen los jeans, los tenis, el top, que es más como un suéter, y lo van a poder encontrar con diferentes estampados. Yo aquí le puse uno de gatito que me encantó, y claro que también lo van a encontrar en diferentes colores. También estas prendas se venden por separado y también vienen en Fat Pack por si les interesa tener todos los colores y un Mega Fat Pack que pues trae todas las prendas para que lo puedan tener así en conjunto.
Como pueden ver, los jeans tienen un detalle de red y también vienen en dos versiones, que son con los jeans abiertos o cerrados. Y el suéter también viene en dos versiones. Esta es la versión corta y también viene una versión larga que ahora les mostraré. Y esta pose es de la tienda Lirium, que tiene dos sets para esta ronda de Equal 10. Este es parte de uno de los sets que igual traen diferentes poses muy lindas. Aquí les muestro otra pose igual de Lirium y la versión del suéter largo de Eevee, del conjunto de Eevee y con otro estampado y otro color también para que lo vieran. Y miren, está igual súper bien detallado. Si lo acercamos, se ve la textura de la tela muy linda también. Y bueno, pues me encantó que viene en diferentes versiones este conjunto y las poses igual súper lindas de la tienda Lirium. Y aquí les muestro igual más de cerca los tenis que son parte de este conjunto de Eevee. Igual están muy bonitos y vean el detalle del cordón amarrado a la pierna. Se ve muy padre, nunca había visto unos tenis con este diseño, están muy lindos. Y ahora pasamos a algunos de los productos para los chicos. Primero tenemos este suéter que es de la tienda Chuck Size y que también lo van a poder encontrar en diferentes colores y en Fat Pack. Y como pueden ver, pues es un suéter de manga larga con un cuello un poco alto y también súper bien texturizado. La verdad está súper bonito también. Ahora para la época de invierno queda muy lindo. Y ahora tenemos esta chaqueta que es de la tienda Noir, que vienen con diferentes diseños. Yo aquí le puse uno que es navideño, como pueden ver, tiene aquí un estampado como de Santa Claus. Y también lo pueden usar sin la camisa debajo, pueden usar solo la chaqueta. En realidad, la camisa que trae abajo es como un add-on, así que se lo pueden quitar si quieren. Y también, pues está muy bonito, me encantan los detalles que tiene y sobre todo el estampado este que quedó para la época muy navideño, muy lindo. Y por último tenemos este conjunto de suéter y short que es de la tienda True Damage. En el stand van a poder ver los diferentes colores y diseños. Las prendas se venden por separado y también está muy bonito. Así que como vienen por separado, igual lo pueden combinar con otras prendas que tengan. El suéter me gustó mucho, se ve muy bonito y calientito para la época de invierno. Y esto sería todo por este video de Equal 10. Espero que les hayan gustado las cosas que les mostré. Recuerden que en el evento pueden encontrar muchísimas cosas más, desde ropa hasta decoración, cabellos, pieles, bueno, de todo. Y tienen hasta el 5 de enero para poderlo visitar y recorrerlo. Aún hay muchos días y ahorita ya está más despejado, así que pueden entrar tranquilamente. Y ahora sí me despido, espero que sigan pasando una linda noche, mañana o tarde, dependiendo de dónde se encuentren. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Besos.